Pero pregunta oral en pleno sobre causas de la paralización del uso del supercomputador Ben Arabid del Parque Científico de Espinardo, formulada por don Miguel Ángel López Morel del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor López Morel. Bien, muchas gracias, señora presidenta. En su día, en mi escrito, presenté una pregunta dirigida expresamente al consejero de Derecho Económico, Turismo y Empleo. Me consta que no está ahí presente. No obstante, repito mi pregunta al Consejo de Gobierno. ¿Podría indicarnos las causas de la paralización del uso del supercomputador Ben Arabid del Parque Científico de Espinardo? Gracias. Gracias, señor López Morel. Para respuesta por parte del Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Carrillo, perdón. Gracias, presidenta. Señor López Morel, efectivamente respondo yo, porque no está presente el consejero de la materia, que es el consejero de Desarrollo Económico. Bueno, como usted ha comentado, el supercomputador en su momento cumplió una gran labor cuando no existían este tipo de infraestructuras tan sofisticadas que hay ahora, y era complicado acceder a los centros de investigación y empresas de la región de Murcia a un computador de este tipo. Se construyó este supercomputador y hizo unas funciones muy importantes. Ofreció servicios de modernización para las empresas y centros de investigación de toda la región y de otras regiones. Con el paso del tiempo, sin embargo, los servicios, bueno, este tipo de equipos cambian de manera vertiginosa. Los servicios que ofrecía el supercomputador pudieron ser ofrecidos por otro número de empresas que creaban nuevos equipos, con la ventaja que ofrecían mejores prestaciones. Efectivamente, tuvo unos 5 años de vida muy importante, dando muchos servicios, pero se quedó obsoleto. Lo que el Gobierno hizo en ese momento es realizar una auditoría sobre esta infraestructura. Se hizo una auditoría profunda que marcó dos opciones. Una, había que seguir invirtiendo sumas cuantiosísimas para modernizar y actualizar el supercomputador, lo que implicaba cada vez más recursos económicos en una batalla muy complicada para soslayar la obsolescencia de ese equipo. Esa era una opción. Otra, permitir que otros agentes y organismos que prestaran esos servicios de mejor manera sirvieran a nuestras empresas, a nuestras universidades y a la propia Administración. Considerando todo lo anterior, se decidió que la mejor decisión para evitar problemas de financiación y mantenimiento era pararlo. Hay que reconocer que era la mejor opción, y evitar el coste que habíamos estimado, un coste anual de 279.458 euros para, efectivamente, intentar soslayar esa obsolescencia. Era demasiado dinero y había que acabar con ese proyecto. En el área de la informática y de la computación han habido muchos proyectos que han estado bien planificados desde el principio, pero que han nacido en un momento determinado, en un momento de cambio, y se han quedado obsoletos en el corto plazo. Esto ha pasado en España y en Europa, en muchos sitios, y esto ha sido uno de los casos. Y, bueno, yo creo que ante esta circunstancia hemos hecho honestamente lo que debíamos hacer un análisis, hacer un estudio, una auditoría bien detallada y tomar la mejor decisión que creemos que fue esta. Gracias, señor Carrillo. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señor consejero de Hacienda, por hacerse responsable de esta respuesta que tendría que haber asumido el propio consejero, no porque fuera consejero en su día, pero que sí fue responsable de la parte final del proceso cuando fue director del Info y básicamente se dejó caer este ordenador. Usted dice que la región tuvo un hito con este ordenador porque efectivamente tuvimos una herramienta, y que esa herramienta no pudimos mantenerla en el tiempo. Me permito reconocerle, y se lo diré rápidamente al final de mi intervención, que otras regiones sí mantuvieron esos ordenadores, como el caso de Barcelona o Galicia, como puedo poner el ejemplo, y sí hicieron esos esfuerzos o esas apuestas que realmente echo de menos en el caso del ordenador Ben Arabid. Hagamos historia. En el año 2008, el consejero Medina Precioso apuesta por esta cuestión con la empresa Hewlett Packard, y una inversión que en principio debe ser de 30 millones se invierte en 6 millones en un ordenador.
Ese ordenador empieza a funcionar en el Parque Tecnológico de Murcia y opera en los años siguientes. Ahí, hasta ahí queda una historia de comunicados de prensa triunfalistas por parte del Gobierno, donde se ofrece una herramienta tecnológica maravillosa al servicio de la empresa murciana. Lo que no se dice es que durante ese tiempo esa maravillosa herramienta no se actualizó en ningún momento. No estoy hablando de la parte final, sino a lo largo del proceso. No se invirtió un duro en software o en arreglos. El señor que tiene un Ferrari al menos lo lleva al taller una vez al año. Pues en este caso, ese taller se rodeó de buenos profesionales que con mucha frustración vieron que su ordenador no tenía las actualizaciones que sí tenían otras herramientas de otras comunidades autónomas. Claro, en el año 2012 se encontró esta herramienta con una competitividad en el mercado global de la supercomputación pues muy en desventaja y cerró. Pero da la casualidad de que otras comunidades autónomas sí asumieron el riesgo y apostaron por esta cuestión. Sin ir más lejos, la propia consejería, perdón, la Xunta de Galicia apostó por el Finisterrae, un ordenador idéntico al Benenarabi. Y en ese ordenador idéntico se hicieron las mejoras necesarias para que hoy por hoy no sea uno de los 50 mejores ordenadores del mundo, como se decía, pero sí da un servicio estupendo, entre otras cosas porque hubo una apuesta por el servicio. Le voy a corregir, al menos mi información, en una cuestión que ha dicho usted al final. Ha dicho dos planteamientos en el posterior y de esa auditoría que comento. Invertir o directamente cerrarlo. Yo tengo entendido que no, que básicamente en la época final, después de haber dejado caer ese centro tecnológico de Murcia, donde se encontraron escenas realmente curiosas, donde, por ejemplo, los jueces tenían diciendo que había ignorado o se ignoraba el paradero de la Fundación Parque Tecnológico de Murcia, porque desapareció del mapa y hubo problemas incluso con los trabajadores, pues en ese contexto pues nos encontramos que esencialmente se entrega, se deja apagar el ordenador, se entrega a la Fundación Integra, que directamente acusa esos costes y lo apaga. ¿Por qué no se hizo algo alternativo? ¿Por qué no se entregó a las universidades, como se ha hecho en otros sitios? ¿Por qué no se vendió como chatarra? Por lo menos, pero es que ni eso. Lo que vengo a criticar en este discurso es básicamente la falta de planificación y la falta de apuesta del Gobierno de la región, ahora y en el pasado, por la innovación y por estar en el umbral tecnológico. Señores, si no apostamos por ese umbral tecnológico, nos vamos a descolgar de un tren donde creo que ya nos hemos bajado. Muchas gracias. Gracias, señor López Moreno. Para réplica o dúplica tiene la palabra el señor consejero. A ver, señor López Moreno, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que apostar por el umbral tecnológico, como dice, y yo le digo, en primer lugar, estas decisiones fueron tomadas por técnicos de la comunidad autónoma que usted ha citado. Le aseguro, yo no conocí esto en primera mano porque no estaba en mi área, pero yo le aseguro que ahí no fue un momento fácil tomar esa decisión, pero había que ser muy honesto, y no valía, yo no creo que hubiera sido una buena decisión mantener algo que no nos estaba poniendo en primera punta de lanza respecto a otras regiones. Ellos decían que eso no era posible a pesar de esa inversión y que valía la pena desechar este proyecto. Y así se decidió, y no fue una decisión difícil porque efectivamente políticamente está mal visto, pero lo hicimos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. Pero, como le digo, estamos de acuerdo en que una región tiene que apostar por la modernidad y por las infraestructuras más modernas de este tipo. Y usted sabe, y si no yo se lo voy a decir, esto vale la pena tratarlo como un tema especial, que en este momento, en el ámbito de la informática y del hosting, la comunidad autónoma de la región de Murcia tiene una de las tres infraestructuras más adaptadas y más modernas de toda España. En este momento, estoy hablando al proyecto Crisol, que es vecino del parque científico, en este momento tenemos empresas de todos los ámbitos, de todos los sectores y de todas las regiones instaladas en el proyecto Crisol, aparte de estar instaladas todo el software de toda la comunidad autónoma, de todos los sectores, de muchos ayuntamientos de la región, de muchos ayuntamientos de otras regiones, y han venido a visitarnos últimamente comunidades autónomas de distinto color político. Señor consejero, para alojarse, vaya terminando. En este proyecto Crisol. Le digo que a nosotros estamos en punta de lanza, como usted desea y como deseamos todos. Gracias, señor consejero.